amigos de YouTube, ¿cómo están? Sean bienvenidos a la segunda parte de construyendo este hermoso castillo de cuarzo. Si te parece la primera parte, checa en la descripción de este video está el link para que lo vayas a construir porque está muy bonito y vale muchísimo la pena. También te invito a ver todas las casas que tenemos disponibles para ustedes en este canal y los demás castillos que hemos hecho. Todo está en la descripción de este video. Así que vamos a comenzar rápidamente por aquí con la segunda parte, así que ni más, comenzamos. Bien amigos, vamos a comenzar rápidamente por aquí poniendo lo que es piedra en toda la orilla del castillo. De este lado también. Y luego que lo hagan alrededor de todo el castillo, van a utilizar por aquí slabs y los van a poner así. ¿Ven? De este lado también. Y les va a quedar de esta manera. Ahora vamos aquí rápidamente y utilicemos lana roja. Y vamos a hacer esto así. ¿Ven? Hacemos esto. Y le subimos uno más. Así, chicos, y rellenamos. Me caí. Y rellenamos todo esto. Así, chicos. Y van a hacer lo mismo en las cuatro esquinas. Así que yo voy a terminar todo esto. Y cuando termine, vuelvo con ustedes. Y les va a quedar así, chicos. Ahora seguimos aquí rápidamente poniendo esto así. Ponemos todo esto. Así, subimos uno más. Quitamos la lluvia. Seguimos. Así, chicos. Y ahora van a poner uno en cada lado. Y hacemos como una T. ¿Ven? En cada uno de los espacios. Hacemos esto. Así, chicos. Y ahora empezamos a conectar. Ponemos uno aquí, este lo rompemos. 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 Que les quede así, chicos. Y ahora seguimos subiendo. Ponemos tres aquí. Tres acá. 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 Y acá. Que les quede así, chicos. Y ahora conectamos todo. Que les quede de esta manera. Y aquí hacemos una cruz. O una X. Y le ponemos uno arriba. Y van a repetir este mismo procedimiento en todos los del centro. Así que voy a terminar todo esto y cuando termine vuelvo con ustedes. Y les va a quedar de esta manera. Ahora vamos aquí. Y contamos aquí 1, 2, 3. Dejando aquí este hueco. Y contamos 3 más. 1, 2, 3. Que les quede así, chicos. Y vamos a hacer lo mismo en las cuatro esquinas. Serían 1, 2, 3. 1, 2, 3. Acá también. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Acá. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Perfecto, chicos. Y ahora vamos aquí y empezamos a hacer torretas. Sería 1, 2, 3. 1, 2, 3. Está así. Así, así, 1, 2, 3. Y está aquí, chicos. ¿Ven? Que les quede de esta manera. Y esto lo podemos romper. Nada más era una guía. Aquí hacemos exactamente lo mismo. Eso sería 1, 2, 3. Uno aquí. 1, 2, 3. Uno aquí. 1, 2, 2, 3. Uno aquí.
1, 2, 3. Así, chicos, rompemos esto, que les queda así. Acá también. 1, 2, 3. 1, 1, 2, 3. 1, 1, 2, 3. 1, 1, 2 y 3. Rompemos esto. Y acá también. 1, 2, 3. 1 aquí. 1, 2, 3. 1 aquí. 1, 2, 3. 1 aquí. 1, 2, 3. Quitamos esto. Que les quede así, chicos. Y las vamos a subir por 10 de alto. Son sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Subimos todo. Y ahora utilicemos lana roja. Y vamos a poner aquí 3. Así, chicos. Y empezamos aquí a poner 3 aquí. 3 acá. Así. Muy parecido a las de abajo. Así. Así. ¿Ven? Y ahora aquí adentro, rápidamente, empezamos a conectar. Es decir, que sea así. Así. De este lado también. Así. Así. Aquí también. Así. 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 Así, que les quede de esta manera. Y ahora empezamos a subir. 3. 3. 3. 3. Como si fueran T. Y conectamos. Rompemos. Conectamos. Rompemos. Conectamos. Rompemos. Conectamos. Y rompemos, que les quede así, chicos. Otro piso más. Una T. Esto así. Esto así. Así. Es un poco complicado. Así. ¿Ven? Que les quede así, chicos. Y lo demás lo conectamos sin problemas. Y hacemos una cruz en la parte de arriba. Así que voy a terminar todo esto. Y cuando termine, vuelvo con ustedes. Y les va a quedar así, chicos. Ahora vamos a utilizar aquí cuarzo. Y dejándose llevar siempre por el tercero, vamos aquí a conectar. Así, chicos. Aquí, el tercero. Sería este. Conectamos bien. Aquí, este. Así, chicos. Y naturalmente esto. Así. Y ahora vamos a contar 7 de alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Así, chicos. Y lo rellenan todo. Aquí 7 también. 1. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Este. Ponemos esto así. ¿Ven? Aquí sería este. Siete. Y aquí sería este. Así, chicos. Y luego que rellenen todas las paredes, rellenamos todo el techo. Así que voy a terminar todo esto. Y cuando termine, vuelvo con ustedes. Y les va a quedar de esta manera. Ahora vamos aquí rápidamente. Y dejándose llevar por esto, ponemos aquí una puerta. Así. Y aquí también. Ponemos una puerta aquí. Bien. Y vamos a hacer aquí un marco. Así.
Y aquí contamos dos espacios, 1, 2, el tercero. Rompemos aquí 3. ¿Sí? De este lado también. Es decir, que vamos a quitar todo esto, dejando dos espacios. Y aquí contamos 3. Así, chicos. Y así. ¿Ven? Rompemos todo esto. Y ponemos esto así. Buscamos aquí bloque de cristal. Perfecto. Y lo vamos a poner por esto. Sí. ¿Ven? Y de este lado también. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por 3 de alto. Sí. Aquí. Aquí. Estos dos. Quitamos todo esto. Ponemos cristal. Así. Y rellenamos. Y van a repetir esto en los 4 lados. Así que yo voy a terminar todo esto y cuando termine vuelvo con ustedes. Y les va a quedar de esta manera. Así que nada, mis amigos, hasta aquí yo la dejo. Espero te haya gustado. Ya saben, si te gustó este video, por favor regálame un like. Suscríbete a este canal. Síguenos en Facebook y Twitter. Checa en la descripción de este video. Tenemos muchísimos links para ustedes. No se te olvide ver la playlist con todas las casas que tenemos disponibles para ustedes en este canal, que te la dejo en la descripción de este video. Así que nada, mis amigos, yo me despido, yo soy Gio, hasta un próximo video, bye bye.